Cecilia, buenos días. Javier, buenos días. Javier, contigo hemos seguido día a día, minuto a minuto, esta terrible situación. Cecilia, creo que tampoco eres ajena a lo que está pasando el norte de nuestro país, Lambayeque. Mira dónde nos encontramos, Cecilia. Irónicamente nos comparan en estos momentos con Con Venecia, ¿no? Venecia. No es así, Cecilia. Donde estamos en estos instantes es el distrito de Morrope, el sector San Sebastián. Mira a las personas que han perdido todo, cómo tienen que cruzar. Vemos en estos momentos que hay una adulta mayor que está cruzando. Utilizan varas, palitos para que puedan tocar la parte de esta tierra y de esta manera pues no caer en algún... Un poquito que se ha cortado la señal. Familia, Cecilia. Te escuchamos, Noelí, continúa. Sí, 200 familias, Cecilia, que lo han perdido absolutamente todo. Señora, buenos días, bienvenida, exitosa. Sabes que, mire, queremos apoyo, por favor, acá en San Sebastián. Hemos perdido en cantidad, lo sabe de todo. Allá está mi chusita, me voy a mirar. No podemos estar acá promocionando la ola enfermedad. ¿Dónde que están durmiendo, señora? Así estamos encargados. Y queremos un apoyo para que puedan hacer nuestra chocina. Señora, ¿no ha llegado el apoyo? No, todavía no ha llegado. Le dicen, de ayer que me he ido con mis animales, recién vuelvo a venir. Porque mis animales recién vuelvo a venir, porque me han dicho que ya está bajo el lago. Pues me he venido. ¿Va a tratar de seguir recuperando lo poco sí, que pueda sí, sacar? Aunque sea lo que puedo sacar, porque no se puede sacar. Por favor, queremos apoyo, queremos que este agua pueda salir para que pueda secar más, pueda secar y haya un apoyo del sol. Este agua queremos que lo saque con bomba, algo tienen que ver para eso que los es lo niños que quiere no, los niños se enferman. Mi nietito que me vienen a ver, mi hija, no me pueden venir a ver. ¿Cuál es su nombre, señora? Cruz, así es que en Tejada. Gracias, que Dios los bendiga, bendiciones. Mira, somos Cecilia, de la iglesia Nazarena. ¿Cómo tienen que pasar con los niños, los más pequeños, Cecilia? Este es el panorama. Esto ocurre en Morrope porque el desborde del río La Leche ha dejado a miles de familias damnificadas. Morrope tiene muchos caseríos de los cuales pues estamos tratando de alcanzar todos ellos. ¿Cómo estás? Bienvenida, exitosa. No llega la ayuda acá a este sector. Bueno, primeramente damos gracias a Dios, ¿no? Por lo que estamos aquí, ¿no? Como vemos, pues las lluvias han afectado demasiadas casitas aquí en este pueblo de San Sebastián, ¿no? Y pues queremos apoyo para que puedan esto beneficiar con algo, calaminas o con plástico para poder esto, así poder esto nuevamente, ¿no? Hacer empezar nuevamente. Tú estás arriesgando tu vida al cruzar con tu pequeña. Sí, pues aquí estamos esto pasando aquí por esta agua para poder esto sacar también las pertenencias que han quedado ahí en casa, ¿no? Correcto. Y pues que nos puedan ayudar, ¿no? Para que puedan también alojar este agua también, ¿no? Queremos esto máquinas para que puedan esto arreglar este camino para poder pasar también, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cecilia, Noelí. El panorama en la región Lambayeque es muy lamentable. Es lamentable, sí. Me logras escuchar, Noelí. ¿Tú crees que puedas trasladarte e ingresar a una de las casas sí, para que escucho. Podamos ver cómo ha quedado la vivienda por dentro? Si podrías ingresar a una de las casas. Pero lo que quiere la gente es eso, lo hemos sí. escuchado dos personas. Por lo que quieren es que boten el agua y esa agua se tiene que bombear. Esa agua se tiene que bombear. Boluarte, entiende. No simplemente es, te voy a dar 500 soles para que tú arregles tu problema. No es así, el Estado no está para eso. El Estado no puede estar regalando de pronto plata y más aún cuando ya tenemos experiencias de Vizcarra que cuando regalaba bonos, hubieron unos hackers que entraron y en un solo día desfalcaron 15 millones de este programa que no se supo luego que continuó con la investigación. Nadie supo más nada, pero hubieron hackers que 15 millones se levantaron en un solo día. ¿Sabe Dios si eran hackers o sabe Dios si eran del mismo gobierno que tenían todos los passwords para poder ingresar? Entonces, aquí hay muchas cosas que se manejan. Acá lo que la gente necesita es que se bombee el agua, que se pueda desfogar para que ellos puedan hacer que seque el lugar y recuperar lo que se pueda. En este momento, Noelí Bracamonte, Noelí, un saludo para ti, un abrazo, de verdad. ¿Cuánto me gustaría ir y sí, estar contigo, Cecilia, Noelí? Cecilia, estamos avanzando a una
estamos avanzando una vivienda. Cecilia, algo que quiero recalcar y que nos causa indignación como lambayecanos. El día de ayer la presidenta, junto a ministros de Estado y congresistas que dicen ser que representan a Lambayeque, llegaron a la región, pero ni siquiera, Cecilia, se bajaron para poder llegar hasta estos caseríos, que mira cómo se encuentran, mira las ropas, cómo la fuerza del agua los ha sacado de sus casas. Ni uno de ellos se atrevió a llegar hasta estas zonas afectadas como Íllimo, Pacora, Jayanca, Salas, Pampa Grande, ¿no? Mórrope, donde nos encontramos en estos instantes, Cecilia. Congresistas que dicen haber traído ayuda humanitaria, pero esa ayuda humanitaria es por parte del Estado, ni siquiera con gestiones quizás de ellos mismos, y nos causa mucha indignación que solo digan que van a sobrevolar, que sobrevolaron solo porque venían de paso desde Piura. $16,000 Decidieron tener una reunión en una oficina. Eso es sobrevolar, $16,000 para que puedan ver y tener en primer plano lo que está pasando, como si eso ayudara. Esos $16,000 ayudarían mucho antes de gastarlo en combustible para poder de alguna manera sobrevolar y ver la situación, entrar. Miren, acá por ejemplo ya bajó el agua, ¿no, Noelí? Sí, aquí esta vivienda ya bajó un poco el agua, exitosa. Pero de igual manera está inhabitable, están con el riesgo de que vuelva a colapsar. Mira cómo han puesto, tratar de poner las sillas en la parte de arriba. Vamos a seguir ingresando porque aquí, por ejemplo, este ambiente que es su cocina, todavía permanece con agua. El señor está recorriendo. Y si vemos acá, Cecilia, mira los colchones. En varias casas los colchones están así, tirados, húmedos, que ni siquiera se han podido rescatar para poder dormir sobre ellos. Mira cómo se encuentra todo este ambiente. Si vamos a seguir recorriendo, aquí tenemos otro colchón que al menos han tratado de rescatarlo, Cecilia, para ponerlo en parte alta. Y aquí afortunadamente podemos quizás decir así, esta vivienda tiene un piso que por lo menos es de es un falso piso. Pero si entramos a otras casitas, Cecilia, donde es no tiene piso y que solo es tierra, vamos a ver la afectación. Estamos tratando de avanzar, es tierra totalmente que resbala, por eso tratamos claro, es de que avanzar es arcillosa, con bastante pues es tierra cuidado. Arcillosa. Mira cómo trasladan, están retirando calaminas, ¿no? Tratar de rescatar un poco porque ahí debería estar el ejército. Familias de Tito, dime si estoy mal. San Sebastián, Cecilia, han tenido que claro, Noelí, ahí debería estar el ejército ayudando, Cecilia, a la gente a retirar sus cosas. ¿Qué necesita, Cecilia? En realidad, el ejército el norte debería creo estar. Creo que te necesita también a ti, Cecilia, ya que no tenemos la valentía y la hidalguía de los congresistas que dicen ser representantes. Qué lástima, Lambayeque. De verdad, que no te hayan ido hasta ahí. Cecilia, qué lástima que no hayan llevado a su personal nosotros, a ayudar ahí. Que puedas recorrer junto a nosotros. Por supuesto, Noelia. Poder conseguir la ayuda que necesita esta población. Mira, Cecilia, cómo están. Avanzamos a más casas que han colapsado por completo. Me gustaría que puedas venir. Sabemos que eres una mujer de coraje también, Cecilia. Aquí en el norte también lo somos. Y es por eso que llegamos hasta estas zonas. Arriesgamos nuestra vida, pero aquí estamos, Cecilia. Lo he visto, Noelí. Te he visto en un cargador frontal. De estas personas que lo necesitan. Mira, Cecilia, cómo están las casas. Yo no he sacado nada. Todas mis cosas están enterradas ahí. Usted no ha logrado rescatar nada. Salí con mi hijo nomás yo. Mi ropa y todito, mis cosas están aquí. Necesito apoyo. Mis animales, todo, yo los enterré justo ahí, los hay enterrados, me he quedado sin nada yo. Quiero que me apoyen porque yo no tengo donde vivir. Mira, Cecilia, acá. La situación, es que yo te entiendo, Noelí, yo te entiendo porque eres humana, señora. Te he visto. Pide el apoyo usted del gobierno. Estamos pidiéndole un apoyo, señoritas, para nosotros acá que estamos. Que se han caído las casitas, no tenemos ni donde dormir, ni para abrigarnos, nada, ni para cocinar, nada. Ese es todo, doñorita, que estamos acá aislados, no tenemos nada. Solamente nos queda llorar nada más y pedirles una ayuda para que nos traigan siquiera a nosotros. Muchas gracias. No, de verdad.